Si son de mi generación, seguramente les tocaron algunos programas de terror y siniestro perturbador. Como Le temes a la oscuridad, Escalofríos, tal vez alcanzaron a ver Historias de la cripta o Cuentos, no me acuerdo cómo se llamaba, o si veían teleabierta Lo que la gente cuenta. En lo personal, esas temáticas siempre me han gustado, pero hay un programa que a mis papás les tocó y a mí no, el cual cuando lo pude conocer años más tarde me fascinó. Hablo de La Dimensión Desconocida, que podría ser el rey del género, de hecho, y ha tenido varios reinicios a lo largo del tiempo. Con un presentador que le echaba demasiada crema a sus tacos, una música espeluznante y situaciones no siempre sobrenaturales, pero sí muy inquietantes, este show se hizo famoso porque cada episodio era una historia independiente muy bien llevada y también por los plot twists, esos giros de tuerca que tanto nos gustan a muchos y que vuelve impredecible el argumento de los capítulos. Por otra parte, todos sabemos de esas series o películas tipo Los Simpson que tienen supuestas predicciones en su haber. A estas se le han sumado películas, por ejemplo, El Destructor con Sylvester Stallone, prediciendo el futuro de las redes sociales, o incluso recientemente Scary Movie 4, con su profética escena sobre el deporte femenino actual. Pero mira tú, ¿quién diría que una serie precisamente sobre el misterio y el terror incluiría una predicción tan desafortunadamente acertada y ni más ni menos que sobre México? Obviamente lo mostrado en la televisión es muy exagerado y tal, pero mientras yo les vaya platicando, estoy seguro que les vendrá a la mente el mismo personaje que a mí. Además de que ya lo puse en el título, así que ups, se comieron el spoiler. Hablo del capítulo 5 de la primera temporada de esta serie, la cual está en Amazon Prime por si quieren ver. No es un video patrocinado, pero ojalá lo fuera. Sin más, vamos a darle. El capítulo comienza con un tipo en una cama de hospital. Al tipo, sin ninguna razón, le diremos desde ahora el chino. Él se despierta y le preguntan por el presidente. Durante el capítulo le van a estar preguntando si se acuerda de lo ocurrido y otras cosas, a lo que él solo responderá diciendo que todo está mal y que ya valió queso, mostrando mucho arrepentimiento. Como sea, la historia brinca 5 años atrás, donde se desarrolla todo el episodio. Estamos en las elecciones de Estados Unidos, en una votación para presidente, y el chino es asesor del candidato que pierde. La derrota es tan aparatosa que se vuelve un borracho y nadie da un peso por él, o sea, es un perdedor básicamente. Como sea, el chino ve en las noticias desde el bar que la gente está harta del sistema y los políticos. Y como nota cómica, comentan un video viral de YouTube sobre un niño que dice que quiere ser presidente para que todos puedan jugar más videojuegos, tener paz mundial, arreglar el ambiente y puras cosas así. En el bar, bromeando, le dicen al chino que se lance a apoyar la campaña del niño, ya que hasta él sería mejor que cualquier político actual. ¿Y les ha pasado que están en el bar con los amigos y de pronto cualquier idea que les digan es buena? A mí sí. Y pues es lo que pasa aquí, solo que al chino nadie le cuenta que esas ideas nunca funcionan en la vida real. Entonces él va con los papás del niño, y luego de un ir y venir y negociar y todo, los convence de que se arme la campaña en serio. Obviamente no hay pretensiones de ganar la contienda, solo lo hacen como un medio de ganar dinero y fama para todos los implicados, tanto el niño, su familia y el chino, obviamente. Total, vamos a los mítines y el niño empieza a decir que habrá más restaurantes de hot cakes, vacaciones, videojuegos gratis y todas esas cosas que los niños dirían. Y entre que el morro es muy lindo, entre que es muy memeable la situación y entre que la gente está harta del sistema y esperanzada por un cambio, sea cual sea este, pues como que comienzan a apoyar más y más y en serio al pequeño candidato. En la cama de hospital, de vuelta en el futuro, el chino nos dice que era muy obvio lo que estaba pasando, que debió prevenirse. Y pues sí, tras las cámaras, después de los mítines, se ve que el niño insulta a sus papás, hace berrinche por todo, y pues hace todo lo que, al recibir gran poder y atención, haría un niño malcriado o un viejito resentido, pero para allá vamos ahorita, no me adelanto. Obviamente, en los debates aplastan a los protagonistas, ya que como nunca aprendió a argumentar ni sabe qué decir nunca, el peje termina siendo un enorme ridículo. Que diga el niño, estoy hablando del niño, céntrate. Total que la familia del morro se quiere retirar de la contienda, aparte de que ahora su perro tiene cáncer, pura tragedia. Pero el chino, que es más oportunista que nada, aprovecha la situación para que el niño ahora haga videos de su mascota enferma, bla 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 bla, qué pena, vean al pobre animalito, vean a este pequeñuelo que es muy centrado en la familia y amoroso y muy triste. Y pues toma la papá que la estrategia les funciona, llega la elección y la ganan. Hasta aquí tú dirás, esto es raro, hasta podría ser tierno, pero ¿qué tiene de perturbador como para estar en la dimensión desconocida? Bueno, ahí les va. Resulta que el niño se leyó alguna versión friki del Manifiesto Comunista o algo así, supongo, porque ahora quiere redistribuir o bueno, regalar videojuegos para todos, tal como había prometido. Su mamá le dice, pues que no mame, que las empresas van a quebrar si hace eso. Pero como líder del país, el niño le deja bien claras las cosas a los de su gabinete. Ustedes tienen que hacer lo que digo, como lo digo, o los corro y pongo a otros que sí lo hagan.
y en cuanto a las empresas de videojuegos, o cumplen mi palabra o les pongo impuestos hasta que quiebren. Básicamente aquí aplicó un Chávez. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Luego llegó un momento donde debe hacerse un examen médico. Como presidente, pues es obligatorio que lo haga. Ya en una escena anterior nos dijeron que no le gustaba el doctor, pero ahora que tiene poder, nuestro cabecita rubia pone en práctica todo su desdén por la medicina y todo lo que venga de ella, así que cancela su examen médico y mete una ley para que ahora ya no haya doctores adultos, a lo cual obviamente nadie se opone, por miedo a este megalómano y sus ínfulas de emperador. Ahora al chino le da un ataque de sentido común y va con el jefe de estado a explicarle lo obvio, que el presidente no vale 3 hectáreas de chorizo y si lo dejan va a hacer que el país sea un caos. El problema es que con el fanatismo que suelen mostrar los reporteros de la mañanera, los soldados norteamericanos, el jefe de estado advierte al chino de que deje de hablar de traición o si no, pues la va a pasar bastante mal. Así es, resulta que oponerse a los caprichos y sinsentidos de este presidente está contra la patria. Algo que me dio mucha risa es que luego de esto el chino va con la mamá del presidente con la misma inquietud a decirle que pues está nervioso por lo que va a pasar con el país. Solo que la mamá le dice que está muy feliz porque el niño conecta muy bien con el pueblo. Aparte de que el hecho de que las encuestas lo favorezcan y le muestran una gran aceptación, quiere decir que va bien, que hace las cosas bien. Dios mío. Ahora ya más desesperado, pero teniendo fe en que el niño va a entrar en razón, el chino va a confrontar al presidentito, nunca mejor dicho, o tal vez sí. Obviamente el jefe de estado ya le fue con el chisme al morro, quien se pone amenazante con el chino por aquello de la traición y por cuestionarlo. Entonces le dice una frase que chingo a mi madre si no se ha escuchado miles de veces ya en cierto palacio nacional de no sé dónde. ¡No! ¡No puedes pensar! ¡Solo me apoyas incondicionalmente! Total, nuestro dictadorcito le ordena al servicio secreto que le dispare al que fuera su asesor, lo cual le explica que al inicio del capítulo estuviera hospitalizado. Se da un comunicado falso y lleno de mentiras sobre que el chino quiso atacar al presidente, así que ahora todo el público lo odia por traidor. Por cierto, ¿recuerdan aquella orden del presidente sobre que ya no hubiera doctores adultos? Bueno, el capítulo queda en que el chino tiene heridas de bala y lo deben operar, pero como no hay doctores adultos, un niño es quien va a hacer el procedimiento. Obviamente va a salir muy mal. Entonces, pues ya nada más sale el presentador, avienta una conclusión mamalona y pasan los créditos. Ahora ya en el terreno de la vida real. Presidentes incapaces, caprichosos y dictatoriales han habido siempre. Sin embargo, me es muy curioso lo específico de este capítulo, con el presidentito desdeñando a la salud y obligando a desmantelar a todo el sistema sanitario del país para mantenerse contento. Las situaciones, como dije, me parecen predicciones. No sé a ustedes, pero a mí me recuerdan a ciertas cosas. Me recuerda a un subsecretario de salud con credenciales académicas más que envidiables y quien aprendió de los mejores del mundo, haciendo todo lo contrario de cualquier manual básico de epidemiología en caso de pandemia. Rechazar el uso de cubrebocas, maquillar cifras, no promover las pruebas masivas, no dar el ejemplo, mentir directamente según le convenga al patrón, usar un sistema sin pies ni cabeza para luego decir que es irrelevante, ver a las personas como desechables y un amplio etcétera. ¿Y todo por qué? Porque el presidente no quiere usar cubrebocas y tampoco quiere gastar más que el mínimo indispensable en la salud del pueblo al que supuestamente apoya, aunque los muertos ya sean más de 200.000. Luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. Me recuerda a un sistema de vacunación, antes admirado a nivel mundial y ahora una burla que no es capaz ni siquiera de cubrir un mínimo de la población. ¿Y todo por qué? Porque en las brigadas de vacunación, en vez de poner a más médicos o enfermeros, se pone a más servidores de la nación, o sea, promotores del partido del presidente. Y de nuevo, porque el presidente no considera adecuado ni pertinente la compra de vacunas. Digo, ni que fuéramos beisbolistas, Evo Morales o la familia del Chapo Guzmán como para merecer su preocupación. Me recuerda a artistas que antes eran supuestamente antisistema, aunque claro, sus películas antigobierno opresor eran financiadas por el gobierno opresor, lo cual es tema aparte, si quieren luego hablamos de ello, que ahora son cromadores profesionales y quieren hacer películas a favor de quien nos tiene peor que nunca en las últimas décadas. Pusilánimes, cobardes, resentidos. Me recuerda a organismos autónomos de auditoría dando datos sobre la corrupción de un gobierno, pero luego, por miedo al mismo gobierno, tirando su página con todos los datos y cambiando de opinión en un diagnóstico, lo cual de hecho ni siquiera se podría hacer, ya que los diagnósticos se hacen con números y no con maromas. Están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Me recuerda a un grupo de reporteros incapaces de alzar la voz para decir algo tan básico como que 21 es más que 20. Se deprecia el peso, dice el error. Creo que 20.4 pesos por dólar. Y voy a la información. No,
afortunadamente no estaba así. Estaba, creo que en 21.70. Mienten sistemáticamente. Nada más para no contradecir al presidente en su rutina de stand-up de la mañana, donde, por cierto, el conteo de mentiras aumenta día con día. Me recuerda al gobierno, entre comillas, más feminista de la historia, donde luego sus activistas y funcionarios deben de aceptar la candidatura de un violador solo porque es apoyado por el mero mero. Yo no estoy queriendo quitarle importancia a la denuncia. Hay que preguntarse, ¿y de parte de quién? Independientemente de que se trate de una demanda legítima y de un asunto delicado, de todas maneras, ya chole. Me recuerda el hecho de que no dudo que tal vez haya personas capaces e inteligentes en puestos importantes hoy en día en el país. El problema es que todos están o muy asustados, o muy coludidos, o muy comprados por el presidentito, que prefiere seguir derrochando dinero público en proyectos corruptos y ecocidas o en enriquecer a sus amigos y familiares antes que garantizar el mínimo de bienestar en la gente que lo necesite. Este capítulo me recuerda a una población tan harta del sistema que votaron por quien prometía hacer un cambio. Y vaya que lo fue, solo que nadie le avisó a la población que estar peor era muy posible. Y tan lo era que las cosas siguen empeorando cada vez más. Como sea, hablo por mí. ¿A ti este capítulo te recuerda algo? Pero bueno, es todo lo que tengo que decir por este video. Recuerden que por ahora no somos una dictadura, así que aún se puede hacer algo muy importante en las votaciones de este año. Yo sugiero voto útil por quien tenga más chance de ganarle a los mafiosos de Morena, pero veamos cómo se va dando la cosa. Por cierto, hay otro capítulo de La Dimensión Desconocida que es súper progre y mega feminista. Si quieren lo podemos comentar en otro video, pero pues díganme en los comentarios para saber. Igual, como siempre digo, cualquier like, compartido, comentario de hola perro o lo que sea, ayuda un montón. Así que por favor interactúen con el video, eso neta es un montón para el algoritmo y pues para que esto siga creciendo. También espero que les guste mucho el cambio en la calidad del audio. Le metí un poco de dinero para comprar un micrófono en condiciones para esto de los vlogs y todo. Y suena bien chido, estoy muy feliz, al menos yo. Ojalá que ustedes también. Y como sea, aquí me despido. Que estén muy bien. Yo soy Saquil Valiz. Y hay unos vidrios, pandilla.